Cristo, gloria a Dios. Cada capítulo 1, mi alma alaba la gloria de Dios. Santo es Jesús. Todo lo tiene. Amén. Poco amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria, 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 gloria. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Poderoso eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, te alabamos, Jesús. Oh, te alabamos, Jesús. Oh, poderoso. Oh, santo de Israel. El Alfa y Omega. El principio y el fin. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, poderoso, poderoso. Gloria a Dios. Todo lo tienen. Y la palabra de Dios será para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Gálatas. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí sea la gloria por los siglos. Amén, bendito Dios. Estoy maravilloso de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quiere pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o del Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada a los hombres, no será siervo de Cristo. Señor Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gloria y toda la honra a Dios por
gracias. Me acompaña, gloria a Dios, la secretaria de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Ponte de pie, gloria a Dios. Estamos en un proceso muy difícil, pero Dios te viene a decir en esta noche que no importando el proceso, no importando por el desierto que estés atravesando, Él te envía el maná y Él te envía el agua. Gloria a Dios. Él te tiene que creer, gloria a Dios. Gloria a Dios, y ahí es cuando dañamos el plan de Dios. Y dañamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El Señor tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Él no necesita de su ayuda. Simplemente tú te tienes que orar y creer. Gloria a Dios. Así que manténgase en oración. El Señor nos ha enviado en estos 2 meses, gloria a Dios. Luego de la campaña gloriosa que tuvimos la semana pasada, tenemos 2 meses de ayuno y oración. Gloria a Dios, aleluya, ahí estamos, y usted sabe cómo el enemigo se ha levantado, porque cuando decidimos someter esta carne, oh, amén, praise the Lord, gloria a Dios, santo, creo que estamos en tiempo final, el tiempo se está acabando, y es necesario que la iglesia despierte, gloria a Dios, a buscar las almas que se están perdiendo. Mi gozo está aquí, gracias a la pastora Marisol por esta invitación. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y hasta aquí mi parte, pastora. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Siente la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito por el amigo Jesús. Hicimos el ejercicio hoy en el día. Gracias, Jesús. Entonces, me decía, vino un verso de unos 5 de los años. Y me parece lo importante es que sabemos la dirección del cielo. Amén. Si no lo hago, porque el Espíritu la conocemos.
porque hay muchas excusas, porque no queremos servir al Señor. Hay que servir a Dios, hermano, en estos días hay que estar cerca de Dios. Ya, sí, aleluya. Yo tengo a mi hija conmigo, Jessica, esa, yo tengo 5 hijos, pero esa la que se ha mantenido ahí fuerte, pero Dios tiene una promesa que mis otros hijos le van a servir al Señor. Amén. Yo tengo 9 nietos. Va a ser Diego con el que tiene ella ahí. Y esa niña que está ahí, si hablo, esa niña alaba a Dios. Gloria, gloria. Ella pega para cambiar en el piso si no la llevan a la iglesia. Te alabo, Jehová. Esa es la que empuja a todo el mundo. Esa es la niña. Mi nieta también, Nina, me llamamos Nina y Tatiana. Y me presta, siguen orando porque por los hijos de nosotros, los nietos. No pierdan la fe, hermano. No praise the Lord. Amen. Praise God. Aleluya. Yo sé lo que es estar en homeless en Brooklyn. Yo sé lo que es vivir en un apartamento donde hay rata. Lord, y yo tengo miedo a las ratas. Amen. Y yo no tenía una estufa. Yo no tenía un baño donde bañarme. Pero el Señor lo permitió. Y yo ponía las corbatas de mi esposo canchando un plástico para que la agua, cuando llovía, la agua cayera en el parque. Y la iglesia estaba abajo. Y las ratas estaban esperándolo de noche. Pero uno cago. Pero mira, Dios es grande, hermano. Porque ustedes ven la iglesia, la hermana Maristón, mi hermano, vio la iglesia ahora. Nosotros hicimos la iglesia de Dios primero. Porque a Dios le da primero. Amén. O sea, nosotros vivimos ahí, pero Dios fue primero, hermano. Amén. Praise the Lord. Primero. Dios te va a encargar de ti. Thank you, Lord. Amén. Quiero levantar a ti mi sano, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, ha de ser de tu poder. Thank you.